To enjoy the subtitles in your language in this video, you just have to go to the tab at the bottom right. Have the option activated and choose the configuration. Translate and choose the language you prefer. Now enjoy this video. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario, capítulo número 18 de Noticias en Slot Pixels eBooks. Una nueva semana en la que las compañías comienzan a lanzar sus catálogos de cara a 2024. Esta semana marcas como Scalestric SFX, NSR o Team Slot nos presentan sus novedades para este año y otras como The Area 71 o Avan Slot siguen ampliando, si cabe, aún más su catálogo oficial de llegadas. De modo que, como solemos decir, no nos entretenemos más y comenzamos. Arrancamos con NSR y su catálogo oficial de 2024. La compañía italiana lanzaba hace una semana su propuesta para este año, que comienza con su nuevo molde. Y es que así luce el esperado Corvette C8R que tenemos en imágenes y que la compañía, de inicio, lanzará en versiones completas sin decoración, con colores como el blanco, el rojo, el amarillo o el naranja. Siguiendo con el Corvette, las primeras decoraciones que llegan serán las de Daytona con los años 2022 y 2021 y posteriormente acompañarán a este las míticas decoraciones de Repsol que vemos en escena. El McLaren también se renueva en la compañía italiana con una amplia gama de nuevas decoraciones que comienzan con estas de las 24 horas de Spa de 2020 y cierran con estas otras que veis de color dorado del equipo JP Motorsport. El Porsche 997 se renueva con dos decoraciones más, una de ellas muy esperada por los seguidores de la marca Apple, y es que hace una semana ya vimos en exclusiva en nuestro noticiario esta primera decoración de Apple con las numeraciones 9 y 71. A esta mítica decoración le seguirá la Tribute Targa Florio con colores azules y naranjas, junto con azules y verdes que vemos en las imágenes. Los Aston Martin se renuevan también. Hace algunas semanas NSR mostraba las esperadas y míticas decoraciones para estos imponentes modelos y ahora podemos ver ya cómo lucen en imagen renderizada, con estas dos nuevas tampografías para las 24 horas de Le Mans del año 2013. El Corvette C7R arranca también con dos decoraciones más. En colores amarillo y rojo, ambas con el equipo Martini como protagonista, y a este le sigue el Mercedes AMG GT3 con otras dos decoraciones, esta vez con las 24 horas de Nürburgring como protagonista para las que veis en amarillo y las de Daytona para el modelo en color blanco. El mítico Mosler también se renueva y nos trae esta impresionante tampografía Rocking Angel y esta otra para la versión aniversario Salvatore Novello. John Player Special será también protagonista en esta edición especial para su mítico Fiat Abarth 500 con estas dos decoraciones que podemos adquirir en tiendas. La Fórmula 1 también seguirá ampliando su gama dentro de NSR con la llegada de dos decoraciones más. La primera de ellas con el equipo WT y la segunda con la tampografía de Alfa Romeo que podemos ver en estas imágenes. Los clásicos no van a ser menos y el P68 nos regala estas dos decoraciones de Alan Mann que ya vimos hace algunas semanas. Junto a este modelo llegan otras de clásicos como los Porsches con esta de Interseries o el Targa Florio, los 917K con estas míticas de los 1000 km de Spa o los Ford MK4 con estas de Martini en diferentes coloraciones, así como esta clásica en color rojo para el GT40 con Le Mans 66 como protagonista. Los amantes del coleccionismo tienen una cita con la Historic Line, que seguirá ampliando su catálogo, esta vez enfocado a la Fórmula 1 clásica, comenzando con estas decoraciones de Benetton Camel y siguiendo con estas otras de Honda y Leighton House. Cerramos con NSR y su gama de kits en blanco, y es que la compañía también ha anunciado la llegada de todos y cada uno de sus modelos en completo blanco para poder decorarnos a nuestro antojo.
Avanslot nos muestra más avances de uno de sus esperados modelos de raid para este año. El Kamaz del Dakar sigue en marcha y su desarrollo cada vez se ve más completo con estas tampografías que veis en imágenes, ahora mucho más avanzadas, o estas primeras imágenes del cockpit y de la parte delantera de este impresionante modelo. Seguimos a la espera de una fecha oficial de llegada a tiendas, pero lo que sí que podemos confirmaros es la llegada de un pack para coleccionistas que contendrá los 4 modelos participantes en el Dakar del año 2021. Monkey Pilot Slot arranca con una interesante propuesta que nos muestra sus primeros productos que llegarán la primera semana de febrero con chasis para raid increíblemente innovadores. La principal característica de estos son sus materiales impresos en ASA y con un sistema de basculación patentado de 2 ejes que aporta un gran recorrido al sistema de suspensión trasera, de manera independiente, logrando un gran equilibrio al acompañar al movimiento del motor. Los ejes van montados sobre sus cojinetes de bronce o rodamientos dependiendo del reglamento. Los chasis se fabrican en diferentes medidas que se han mostrado en esta noticia, que van desde los 71 hasta los 100 milímetros, y estarán disponibles en kit de chasis, bancada y brazo de guía, junto a sus correspondientes ejes de basculación, tornillería y cojinetes montados con configuraciones retro, T3 Eco o T2, entre otras. Junto a estos kits llegan las primeras carrocerías impresas en resina 3D de alta resistencia, con el Porsche 959 de 75 mm y el Audi e-tron 2022 de 96 mm de batalla. Todos los productos de Monkey Pilot estarán diseñados y testados con sistemas CAD parametrizados como los que se utilizan en la industria del motor y la aerodinámica. Golden Era nos muestra estas dos novedades a escala 1.32, con su Lotus 88S Extreme y su Lotus 88B Korok XX de 1981. Ambos modelos llegarán de manera inminente a tiendas especializadas con la calidad y detalle que solo esta marca sabe plasmar en sus coches. El ganador del Dakar, el Audi Q-tron de Carlos Sainz y Lucas Cruz, es una de las novedades de Dakar Slot Resinas que trae de manera inmediata. Un modelo que acaban de terminar de desarrollar y que ponen directamente a la venta de manera inminente en su tienda, que podéis consultar en su cuenta de Facebook. Os dejamos con las imágenes de este impresionante modelo de raid. Seguimos con Rally y Raid. El fabricante canario de kits de slot JJ Model Slot nos presenta también parte de sus novedades para este 2024, comenzando con este Skoda Fabia RS Rally 2, pilotado por Antonio Suárez, que lo proclamó campeón de España en el Rally de Nucia del año 2023. De momento no tenemos confirmación oficial de si este modelo, que de momento está en un temprano estado de desarrollo, será un modelo ready to run. Seguiremos a la espera y os mantendremos informados. De momento os dejamos con estas imágenes del coche decorado. La otra gran novedad de la marca es la llegada de estos Citroën ZX Rally Raid del año 92, que la compañía ya tiene casi listos y que mostró en el pasado Foro Slot, un modelo espectacular para los coleccionistas de este tipo de coches clásicos. Por ahora aún no se han abierto reservas, pero si queréis más información os invitamos a que visitéis la página de Facebook de JJ Model Slot, donde podréis recibir mucha más información. Os dejamos con esta completa galería de imágenes. De Area 71 nos muestra una novedad más, este Ferrari 250 GTO del año 64, que la compañía pone en liza a escala 1.32 y escala 1.24 y que ya podemos reservar. Este modelo está reservable en la página de Facebook de The Area 71. Os dejamos con sus imágenes.
Seguimos con más novedades por parte de The Area 71, ahora con este Stratos que podemos ver en escena. Un modelo que presumiblemente llegará, de momento, para la escala 1.32. Por ahora no tenemos fecha oficial. Además de las muchas novedades de las que os hablamos ayer en el especial lanzamiento de la marca SCX para este 2024, vamos a detallaros hoy un poco más sobre su aplicación oficial, de la que os traemos nueva información. Ya tenemos esta aplicación para Scalestric SCX que llegará en breve, en pocas semanas, y que nos trae muchas novedades. Entre ellas, la aplicación, que como dijimos viene desarrollada desde SX Racing, nos va a permitir gestionar coches con una amplia base de datos en la que podremos guardar nuestras colecciones, además de crear diferentes perfiles y disfrutar de un gran número de modos de juego como contrarreloj, carrera rápida, modo fiesta, etc. La llegada de la aplicación, como os hemos dicho al principio, es inminente y todo apunta a que en una o dos semanas la tendremos en marcha. Team Slot lanza su catálogo oficial de lanzamientos para 2024, un catálogo que amplía a muchas de sus novedades con más decoraciones y alguna llegada completamente nueva. Comenzamos con los Toyota Celica, el primero de ellos el modelo del Rally del Corte Inglés del año 93, y seguimos con este mismo del Rally, pero del año 96. Cerramos en las novedades de los Celica con el modelo correspondiente al Rally Safari del año 92, que podemos ver en escena. Cambiamos de marca y ahora nos vamos con estas decoraciones que llegarán para el Audi 4 del RAC Rally del año 84, o también con los Escort que aterrizan con este modelo correspondiente al Rally de Marruecos del 79, este otro de la Ronda de Quercy del año 82, este del Rally de Monte Carlo del 76, este de Macao del 78, este del Rally de San Remo del 76, este de las Saloon Series del año 2022 o este de RM Zolder del año 1978. Los Lancia siguen copando muchas de las novedades en Team Slot, comenzando con esta primera del Rally de San Remo del año 87, esta Totip del Rally de Cataluña del mismo año o esta colección con los ganadores del Olympus Rally del año 87. Otra de las referencias que más expectación traen en Team Slot es la del esperado ZX. La compañía ha anunciado para este año la llegada del modelo de calle que podemos ver en estas imágenes. Las ediciones de Rally de La Coruña del 96 también llegarán para el ZX, la de Froilán y el campeón de España de este mismo año, y finalmente la versión Kit Car de este modelo que podemos ver en escena. Seguimos con más novedades por parte de Team Slot, y es que junto a la llegada del catálogo de este 2024 ya han comenzado a mostrarse las primeras imágenes de los lanzamientos que tendremos más cerca. Concretamente de este Lancia Delta Totip, que ya podemos ver con todo lujo de detalles, y en el que se muestra detalladamente también tanto el nuevo chasis como su también renovado sistema de suspensiones traseras. Team Slot no termina con estas fotos. También con la llegada de 2024 nos han anunciado oficialmente la llegada del Team Slot Club, donde si nos inscribimos por un pago anual podremos recibir un modelo exclusivo del club junto a descuentos en la tienda y en los envíos, además de un regalo por vuestro cumpleaños. Tenéis más información en la web oficial de Team Slot. Cerramos nuestro noticiario a lo grande con Hobby Classic. La compañía barcelonesa se suma a nuestro noticiario con la llegada de su catálogo oficial de 2024 y comienza haciéndolo primero con aquellos proyectos que no llegaron a tiempo en 2023 y que ya cuentan con fechas aproximadas de llegada. La primera de ellas es el Peugeot 208 de Loeb, que tendremos disponible en el primer trimestre de 2024, junto a la llegada del SEAT 1500 del servicio de asistencia, que también tendremos en este primer trimestre. El Mercedes Bus 10.000 junto al Ferrari de Lauda se van al segundo trimestre del año y para el tercero llegarán el Seat Combi 2850 y posteriormente, para final de año, el Peugeot 504 Rally Safari. Ahora vamos con las novedades, comenzando por lo que la compañía va a lanzar en este primer trimestre de año. La primera de las novedades, la de este Porsche 911 ST Waldegard en colaboración con Fly, al que le sigue esta curva 3DP Pro para carrera de formato universal. El segundo trimestre del año comenzará con la llegada de Time Slot, el esperado sistema de crono para pistas de slot que la compañía lleva tiempo desarrollando.
A esta llegada le acompañará el Fiat 131 Abarth Rory, que podemos ver en la imagen, del que os mostraremos una imagen exclusiva al final del vídeo y que la compañía realizará en conjunción con Scalestric. La curva interior con cambio de carril de Scalestric Gris será otra de las novedades para este segundo trimestre, cerrando así una mitad de año repleta de novedades. El Renault 11 de chus puras será la primera de las novedades para el tercer trimestre, junto a este Opel Manta 400 Team Bastos, que será desarrollado en conjunción con Avant Slot, y del que también os vamos a mostrar imágenes al final del vídeo. Fly vuelve a colaborar con Hobby Classic en este Porsche 911 Turbo Team Sigma y en estos 911 RSR Irok del año 73, que cerrarían así una más que completa tercera parte para este 2024. El final del año para Hobby Classic llegará con una grata sorpresa, que no es otra que el lanzamiento del ganador de Le Mans de 2023, este impresionante Ferrari 499P que cerrará un año repleto de novedades para la marca. A lo largo de 2024 también nos encontraremos con otros lanzamientos como los microset de pistas Exim y el set de circuitos oficiales que, tal y como ha anunciado la compañía, llegarán en 2024. Y como lo prometido es deuda, cerramos el noticiario abriendo boca, con dos de las novedades que la marca ha anunciado, cuyas imágenes exclusivas ya podéis ver, aunque por ahora hablamos de prototipos que tienen mucho más desarrollo por delante. La primera para el esperado 131 que os nombramos y la segunda para el Opel Manta. Disfrutad de ellas. Y ahora comenzamos con la sección de eventos y competición. Te recordamos que si quieres anunciar tu evento o torneo de slot, solo tienes que ponerte en contacto con nosotros en nuestro correo electrónico pixelesebooks@gmail.com. Recuerda, pixelesebooks@gmail.com. El LoRe Revolution arranca el próximo 26 de enero con la sexta carrera del campeonato social del club LoRe Revolution Castellón, con modelos Hipercar y LMP, donde se podrá correr con modelos SRC y Scale Auto, entre otros. Para más información sobre este evento podéis consultarla en slorevolutioncastellon@gmail.com o en sus cuentas en redes sociales. Club Scalestric Almusafes lanza fechas oficiales para dos de sus torneos de Oxygen, el GT y el DTM Clásicos. El primero de ellos comenzaba el pasado 12 de enero y se extiende a lo largo de diferentes fechas con próximas carreras el 9 de febrero, 8 de marzo, 12 de abril, 10 de mayo y así hasta terminar el torneo el 8 de noviembre. En el campeonato DTM arrancan el próximo 26 de enero y seguirán a lo largo de diferentes meses hasta finalizar el 22 de noviembre. Tenéis toda la información en la web oficial del club o su cuenta de WhatsApp que tenéis en las imágenes de este vídeo. Slot Palafox inaugura oficialmente sus instalaciones el próximo viernes 2 de febrero y lo hacen con la Copa Campeones. Dos días después, el club además abrirá las puertas de sus instalaciones para todo el mundo, de manera que así se podrá disfrutar de su local y probar, si aún no lo has hecho, su pista de slot. Si quieres más información sobre su primera carrera y cómo participar en ella o asistir a visitar su club, puedes consultarlo en su página de Facebook Slot Palafox o pasarte por allí en el Carrer San Luis número 1, Palafox, Barcelona. El próximo 27 de enero se celebra en el Club Touring y Rally Slot la primera carrera del campeonato WRC y R5 con el Rally de Cerdeña como protagonista. El torneo comenzará en las instalaciones que el Club Touring y Slot tiene ubicadas en la localidad de Inca, en la isla de Mallorca. Y ahora vamos con las ofertas de slot. Recordad que si queréis acceder a ellas tenéis todos los enlaces en la descripción de este mismo vídeo. En Slot Car Union arrancamos con este pack de Scalestric de la película Goldfinger, con este Ford Mustang y este Aston Martin a 109,90 y seguimos con este Dauer de Le Mans Miniatures a 71,32. Cerramos en Slot Car Union con este Corvette C7R de Scale Auto que podéis encontrar en esta Cape Edition a un precio de 61,97€. Desde Ministry of Hobby nos llegan estas tres ofertas con estos tres Mercedes AMG GT3 Cat Edition de Scale Auto que en la tienda ponen en liza y que podemos adquirir en tres colores, blanco, rojo y amarillo, a un precio de 49,95€.
Desde Hobby Classic nos llegan estas tres ofertas que empiezan con este impresionante modelo de Deslotaferre, este Alfa Romeo 8C que tenemos en tienda a un precio de 75 euros. A este modelo le sigue este BMW de carrera Evolution, este 3.5 CSL que podemos encontrar a un precio de 42 euros y cerramos con este Volkswagen Van de Super Slot del equipo Brumos Racing que podremos encontrar a un precio de 58 euros. Y esto ha sido todo. De nuevo, gracias por seguirnos y recordad que si queréis estar al tanto de toda la información del mundo del slot, también podéis seguirnos día a día en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o TikTok. Como siempre solemos decir, disfrutad del hobby, disfrutad del mundo del slot y sed buenos. Hasta la semana que viene.